Tenga muy buen día. Ahora hablaremos sobre los conceptos de la contabilidad. Primero, responderemos la pregunta: ¿qué debo saber de la contabilidad? Pues aquí desarrollaremos esos elementos teóricos que debemos de conocer al adentrarnos en dicha temática. La contabilidad es una herramienta clave para conocer en qué situación y condiciones se encuentra una empresa, y con esta documentación poder establecer las estrategias necesarias con el objeto de mejorar su rendimiento económico. La contabilidad es una práctica herramienta disciplinaria de amplio espectro que utiliza métodos precisos y estadísticos para calcular cuentas. La contabilidad se encarga de recoger cualquier dato o cifra considerada relevante, ya que hasta el más mínimo detalle puede alterar un resultado esperado. La contabilidad es un recurso del que se dispone para administrar los gastos e ingresos de una compañía. Cualquier empresa, en el desarrollo de su actividad, realiza operaciones de compra, venta y financiación. Como consecuencia de esas actividades, su patrimonio varía y obtiene un beneficio o una pérdida. Concepto de contabilidad. Debemos de saber a qué se refiere. Contabilidad es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar de una forma sistemática y estructural las operaciones mercantiles realizadas por una empresa, con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. En ese sentido, el contador debe enfocarse en verificar que todas las transacciones financieras y no financieras que afectan el patrimonio de la empresa debe ser reportado a la contabilidad. Por lo tanto, cada unidad operativa responsable de la gestión, como almacenes, encargados de activos fijos, encargados de proyectos, responsables de ingresos, responsables de compras o unidades de gestión como mantenimiento, recursos humanos o la tesorería, deben de enviar toda la documentación correspondiente a la contabilidad para que ellos la procesen en el sistema contable, de manera que la información que se genere sea completa. Importancia de la contabilidad. Esta radica en que es el medio principal para comunicar información relativa al impacto de las actividades financieras. Esta información se le proporciona a quienes toman decisiones en la forma de estados financieros. Para elaborar estos estados, los contadores analizan, registran, cuantifican, acumulan, resumen, clasifican, reportan e interpretan numerosos eventos y sus efectos financieros en la organización. El contador, en este caso, aparte de registrar los ingresos y egresos, también realiza ajustes, de manera que la información sea adecuada y oportuna, aplicando las reclasificaciones de cuentas correspondientes como depreciaciones, amortizaciones, descuentos, para que así los estados financieros reflejen de una manera fiel la situación financiera de la empresa. Vamos a presentar las características de la contabilidad. Primero tenemos comprensibilidad. Una cualidad esencial de la información suministrada en los estados financieros es que sea fácilmente comprensible para los usuarios. Para este propósito, se supone que los usuarios tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios, así como de su contabilidad, y también la voluntad de estudiar la información con razonable diligencia. No obstante, la información acerca de temas complejos que debe ser incluida en los estados financieros a causa de su relevancia de cara a las necesidades de toma de decisiones. Por lo tanto, la información debe de estar acorde a los requerimientos de los usuarios. En notas explicativas se deberá de ampliar aquellos elementos que de manera monetaria o de manera resumida no se han podido detallar significativamente. Otra característica es fiabilidad. Para ser útil, la información debe ser también fiable. La información posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de error material y de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar o de lo que puede esperarse razonablemente que presente. Cada operación registrada en el sistema contable debe ser amparada por un documento legal y autorizado por las autoridades correspondientes. Por lo tanto, el contador debe de verificar
que toda la documentación que registren en el sistema contable cumpla con los requerimientos legales y técnicos correspondientes para que la información que emita sea fiel reflejo de las operaciones reales y directrices realizadas en la empresa. Otra característica es relevancia. Para ser útil, la información debe ser relevante de cara a las necesidades de toma de decisiones por parte de los usuarios. La información posee la cualidad de la relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. La contabilidad se desagrega al nivel de cuentas o subcuentas que presentan aquellas operaciones relevantes de la empresa. En algún momento veremos cómo es la forma de desagregar las cuentas, pero en resumen, aquellas operaciones que son relevantes y que generan la mayoría de operaciones deben de tener su desagregación de manera que las operaciones contables que se digiten sean reflejadas de esa manera. Hay cuentas que ejecutan operaciones mínimas, por lo tanto pueden ser consolidadas, pero las cuentas más principales deben de reflejar su desagregación, para que así los analistas financieros puedan hacer comparaciones entre los resultados de este año con años anteriores, así como proyectar las operaciones futuras. Otra característica, comparabilidad. Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera y del desempeño. También deben ser capaces los usuarios de comparar los estados financieros de entidades diferentes, con el fin de evaluar su posición financiera, desempeño y cambios en la posición financiera en términos relativos. Los estados financieros emitidos al 31 de diciembre del año son esos estados que reflejan la operación durante todo el periodo. Esos cortes contables anuales nos ayudan a emitir las opiniones correspondientes de análisis financiero, comparar las diferentes cuentas de periodos diferentes. De igual forma, al aplicar diferentes criterios uniformes con otras empresas, como por ejemplo las normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de información financiera o las NIF pymes, también ayudan a que cada empresa aplique criterios similares en operaciones iguales. Por lo tanto, la empresa se puede comparar con otra empresa con operaciones que han realizado de similar forma. Otra característica, la contabilidad es oportuna. La contabilidad debe estar disponible en el momento adecuado de manera que pueda servir de base para la implementación de procesos correctivos. De nada serviría una contabilidad atrasada que nos señale deficiencias que ya no puedan ser subsanadas por falta de oportunidad. Legalmente, el contador tiene determinadas fechas para hacer los cierres contables. Se le exige, y por lo menos debe ser la norma, que las operaciones deben de ser diarias para reflejar los efectos de manera instantánea, y que los cierres contables pues sean a más tardar un par de días, sino el mismo día último de cada mes, de manera que los usuarios de la información financiera puedan tomar decisiones de manera instantánea y no esperar un par de días después, cuando las variaciones, ya sea del mercado, financiera o de tipo de cambio, pueda ser diferente. Usuarios de la información financiera. Los estados financieros se emiten con propósito general para diferentes usuarios y cada uno de ellos tiene diferentes usos. Cada uno de ellos utiliza diferentes cuentas de los estados financieros. Para eso vamos a desagregar o vamos a conocer unos cuantos usuarios de la información contable, de manera que podamos conocer cuáles son sus intereses. Primero tenemos los inversionistas. Los suministradores de capital riesgo y sus asesores están preocupados por el riesgo inherente y por el rendimiento que van a proporcionar sus inversiones. En este sentido, los inversionistas están viendo cómo son los resultados anuales, cuáles son los resultados operativos de la empresa, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos, cuál es su funcionabilidad monetaria, si verdaderamente van a obtener ingresos, si van a obtener rentabilidad, en algún momento ellos inviertan su dinero. Por lo tanto, ellos necesitan información contable ya firmada por auditor para certificarse que los resultados emitidos por la empresa son fiables, los cuales les va a ayudar a la toma de decisiones para invertir o en algún momento a retirarse.
Otro usuario, los empleados. Los empleados y los sindicatos están interesados en información acerca de la estabilidad y rendimiento de sus empleadores. También están interesados en información que les permita evaluar la capacidad de la entidad para afrontar las remuneraciones, los beneficios del retiro y otras ventajas obtenidas de la entidad. Los empleados son los recursos más valiosos dentro de la empresa y muchos de ellos están capacitados a través del tiempo, han realizado estudios, capacitaciones, con lo cual los hace muchas veces cotizado por otras empresas. Por lo tanto, los empleados quieren conocer que su estabilidad en la empresa es fuerte. Por lo tanto, ellos al conocer los resultados de las empresas también verifican, por ejemplo, disponibilidades bancarias, futuras inversiones, el porcentaje de ventas, las ganancias, aparte de otros elementos no tangibles a nivel contable, como puede ser el clima laboral, el trato a los empleados, la rotación, que ese es otro tema. Pero a nivel financiero, los empleados están verificando que en algún momento siempre existan disponibilidades para cubrir las obligaciones salariales. Otro usuario son los prestamistas. La empresa en algún momento recurre al mercado financiero para financiar sus proyectos. Por lo tanto, las entidades financieras, bancos, cooperativas, siempre están verificando los resultados operacionales de la empresa. En ese sentido, ellos, para determinar si aprueban en determinado momento un crédito, tienen que verificar los flujos del efectivo de la empresa. Quieren ver si a corto o mediano o largo plazo pueden ir cumpliendo con sus obligaciones para pagar las letras de los préstamos. Otro usuario son proveedores y otros acreedores. Los proveedores y los demás acreedores comerciales están interesados en la información que les permita determinar si las cantidades que les adeudan serán pagadas cuando llegue su vencimiento. Probablemente, los acreedores comerciales están interesados en la entidad por periodos más cortos que los prestamistas, a menos que dependan de la continuidad de la entidad por ser esta un cliente importante. Nosotros recurrimos a los proveedores para que nos brinden materias primas, servicios, de tal forma que ellos están verificando que nosotros tengamos flujos del efectivo disponibles para poderles pagar las facturas. Eso en algún momento se mide con los tiempos de pago que les ponemos a las facturas. También la forma en que negociamos las compras. Por lo tanto, ellos están pendientes de verificar que nuestras disponibilidades a corto o mediano plazo sean efectivas. También hay otros proveedores que, por ser muchas veces distribuidores de productos específicos y nosotros somos clientes muchas veces únicos, pues somos casi su única fuente de recursos. Por lo tanto, ellos también están interesados que nosotros nos vaya bien, porque de tal forma ellos pues también obtendrán sus ganancias. Otros interesados son los clientes. Los clientes están interesados en la información acerca de la continuidad de la entidad, especialmente cuando tienen compromisos a largo plazo o dependen comercialmente de ella. Hay muchos clientes que distribuyen nuestros productos. Por lo tanto, ellos también se comprometen con sus clientes de tal forma que los pedidos nosotros se los podamos entregar oportunamente para ellos cumplir con sus plazos. En ese sentido, ellos también están verificando que nosotros podamos financiarnos, que podamos comprar nuestras materias primas para poder procesarla y entregarle a su producto de manera oportuna. En ese sentido, ellos también son usuarios directos. Otro usuario, gobierno y organismos públicos. El gobierno y sus organismos públicos están interesados en la distribución de los recursos y, por tanto, en la actuación de las entidades. También recaban información para regular las actividades de las entidades, fijar políticas fiscales y utilizarla como base para la construcción de las estadísticas de la renta nacional y otras similares. En ese sentido, el gobierno está enfocado en verificar y auditarnos cómo han sido los resultados, por ejemplo, para el pago de impuestos, para el establecimiento de aranceles, para los acuerdos multilaterales. Por lo tanto, los gobiernos están verificando esos datos, por supuesto, de la información oficial emitida por la empresa. Otro usuario también, que no es menos importante, es el público general. Cada ciudadano está afectado de muchas formas por la existencia y actividades de las entidades. Por ejemplo, las entidades pueden contribuir al desarrollo de la economía local de varias maneras, entre las que pueden mencionarse el número de personas que emplean o sus compras como clientes de proveedores locales. Los estados financieros pueden ayudar al público suministrando información acerca de los desarrollos recientes y la tendencia que sigue la prosperidad de la entidad, así como
sobre el alcance de sus actividades. Dentro de una comunidad hay empresas que son el motor del desarrollo local, el desarrollo económico de la zona. Por lo tanto, el público a nivel general, aunque no sean empleados de la empresa o clientes, pero saben que muchas veces cuando existe una empresa fuerte en su comunidad, sus trabajadores le pueden comprar sus productos. Por lo tanto, es un proceso del motor de desarrollo. En ese sentido también, ¿verdad? Hay otras empresas que, al haber una empresa grande cerca, les ayuda a promocionar la zona. También los dueños de desarrollos urbanísticos, sabiendo que hay empresas grandes fuertes, pueden haber personas interesadas en adquirir una casa por esa zona, y así sucesivamente. Si te ha gustado nuestros videos, por favor suscríbete, danos tus likes y tus comentarios. Muchas gracias.